Literal, me desperté, me lavé la cara, desayuné y me puse a grabar. Hola a todos, bienvenidos al canal. Yo soy Gisela y estoy muy feliz de estar aquí haciendo un nuevo video. Amigos, creo que ya cada vez que hago un nuevo video siempre digo que perdón por haberme ausentado, bla 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 bla, escuela, trabajo, sí, ya saben esa historia. Pero es que sí, amigos, la verdad, terminar el semestre fue más difícil de lo que pensé. Por fortuna me fue mejor de lo que pensaba, ya calificaciones y todo ya están arriba, ya, soy libre. Pasó la primera semana de vacaciones y como que me estaba acoplando, estoy tratando de hacer ejercicio, de llevar una dieta. Entonces por hacer ejercicio ya no podía grabar y por grabar ya no podía hacer ejercicio. Entonces decidí mejor hacer ejercicio que grabar y mi vida es todo un caos en este momento. Pero bueno, creo que ya me pude acoplar mejor, ya pude como establecer ciertos horarios. Son vacaciones, estoy madrugando haciendo mil cosas, pero bueno, ¿qué le hemos de hacer? Así es la vida y hay que aprovecharla minuto a minuto. Entonces, les quiero platicar un poco de este video que seguramente ya en la miniatura, en el título, ya verán de qué se trató. Pero yo estaba pensando el otro día en qué cambio hace realmente el maquillaje en mi rostro, hablando en mi rostro específicamente. La verdad es que yo siento muchas veces que sí hace un gran cambio, pero otras veces siento que no hace gran cambio, entonces es como que... no sé. El día de hoy quise hacer algo así como un experimento para ver, ¿verdaderamente hay un cambio con el maquillaje? Entonces voy a tratar de hacer un maquillaje más o menos cargadón de en una parte del rostro y la otra la voy a dejar así tal cual. Ahora, quiero decirles que me acabo básicamente de despertar. Fue como que me desperté, desayuné, me lavé la cara y me vine a grabar así como que... para que vean que mi cara es así como que todas las mañanas. Entonces, así, este es mi rostro. Todas las mañanas, contemplad. Con todo lo que tengo en la cabeza se me olvidó decirles la diferencia entre lo que siento de un lado de la cara y el otro. Obviamente esta parte del rostro la siento como más pesada. Como por lógica hidraté mi rostro antes de pues maquillarme y obviamente hidraté todo, o sea, no solamente una mitad. Pues esta mitad del rostro no se siente como que seca ni nada. Pero esta parte del rostro sí se siente más pesada en comparación a esto. Mi ojito, este ojito se siente como que más... como que... ¡ay, Isela, no puedo más! Me voy a cerrar. Bueno, ya. Entonces sí, sí hay mucha diferencia. Oh, estoy viendo que creo que no hay... O sea, sí con el rímel que usé, que de hecho le quiero hacer una reseña porque está buenísimo. Pero siento que no hay tanta diferencia en este ángulo. No hay tanta diferencia en las pestañas. Ha de ser porque estoy acostada. Ay, qué papada.
pues sí, amigos, esa es la diferencia. Obviamente se siente mucho, mucho más pesada esta parte del rostro. Déjenme decirles que ponerme bálsamo y labial solamente en esta mitad de los labios, hoy es súper incómodo porque esta otra mitad se siente súper seca y es como que se siente muy malo. Ya me iba a desmaquillar, pero me acordé que no les había dicho pues lo que siento, ¿no? Lo que siento con uno y con otro, y pues por eso preferí, aunque sea así acostada, decirles, es que estoy muy cansada, amigos, muy cansada de la vida. Ok, ya. Entonces, pues sí, ustedes valórenlo, amigos. O sea, obviamente te tardas más en hacer un maquillaje como el que yo traté de hacer. Traté porque estoy consciente que no me salió súper bien. Pero bueno, de lejos no se ve tan mal. O sea, sí hay mucha diferencia. Ay, aquí tengo como que el foco justo enfrente de mi rostro y es como que brillo, brillo, brillo. Bueno. Esta ceja sí se ve como que muy diferente a esta, a pesar de que yo no les hago la gran forma ni nada, nada más relleno huequitos, pero vean, o sea, sí se nota una gran diferencia. Pues el ojo no se diga, o sea, con el color ya es otro rollo, con el delineado pues también, pero siento que mis pestañas como que ahí la llevan, o sea, no, sí hacen un poco de paro. Mi piel pues obviamente esta se ve como que más natural, ya llegó mi hermana con la comida. Así que bueno, eso es todo lo que les quería decir. Bye. Díganme qué les parece a ustedes. Yo siento la verdad que sí hay diferencia, pero siento que no tanta. A excepción de del ojo, siento que no se notaría tanto el maquillaje. Tal vez como en la cuestión de las ojeras y todo eso. Pero mi base es tan ligerita porque a mí así me gusta. No sé, es un gusto personal. Que en el rostro casi no se nota nada. Ahora, me gustaría que me dijeran si quieren que pruebe esto mismo, pero ahora con una base pesada y con algo así como que más profesional. Entonces, me gustaría que me lo dijeran en la cajita de comentarios. Iba a decir cajita de descripción, ¿qué me pasa? Me gustaría que me lo dijeran ahí abajo en los comentarios para saber si les gustaría que hiciera este como que versus cara normal con maquillaje. Entonces, te invito a que me regales un estupendo like si es que este video te ha gustado. Y a que actives la campanita de notificaciones que está allá abajo al lado de un botoncito rojo al cual si le das clic, quedas automáticamente suscrito a este canal. Yo me despido y nos vemos en un próximo video. Bye.